escuchamiento del gobierno, de la corrupción que hay, de las falsas encuestas que están creando percepción a la gente. Para si tienen algo preparado, la gente cree que era verdad la encuesta. Pero él sabe que el pueblo está cansado de tanta hambre, de tanta corrupción que hay. El motivo del día de hoy de nuestra protesta es lo que te digamos, por la alta corrupción que tiene este país. Los hospitales no tienen medicamentos. Ayer había un sobrino mío interno grave, lo tuvieron que sacar obligado de una clínica porque en el hospital no había ni una jeringuilla para él. Entonces el pueblo es hora que el gobierno vea que el pueblo está tirando la calle. Que el 15 de mayo él va a ver la encuesta, la verdadera encuesta. Que esa encuesta que ellos tienen preparada, que ellos saben que son falsas. Que salgan a la calle, va a haber gente con gente, andamos nosotros, los más locales. Y el tejido y el grito de la gente, que esa no es la verdadera encuesta. Esa es una encuesta maquillada que ellos están lanzando para darle protección a la gente. Como es la percepción de los supuestos tragos que hay, que son percepción del pueblo. Qué bueno que existen ustedes, la prensa, que son los que descubren la verdad y la mentira. De manera que cuando ustedes están en cada acto que nosotros realizamos, ustedes miran que esas vicisitudes reivindicativas que nosotros clamamos y exigimos están ahí. Y que el mismo gobernador ha hecho caso omiso a las mismas. El mismo gobernador, quien es representante del Poder Ejecutivo ante el presidente y el gobierno, sabe que nunca se ha juntado con el barrio Calado que clama sus calles, que nunca se ha juntado a escuchar la comunidad de Guaucí que clama sus 24 horas, la comunidad de Juan López que clama sus 24 horas, la carretera del Fundo y la entrada de la Mora, que claman esa carretera tan importante y que por ahí nació Caraballo. Mas sin embargo, esos problemas siguen vivos, latentes y están ahí, no se han hecho nada por resolver. Además, ustedes saben cómo anda la seguridad ciudadana en nuestro pueblo. Los comerciantes no tienen un respaldo, no están seguros. Entonces, en un país con la inseguridad que se está viviendo, ya llegó al tope. Es un país luctuoso y funesto lo que está sucediendo. Ahora vamos a echar esa pasión a los corruptos.
Judith Valdés. Síguela por Facebook, Twitter, Instagram o por la web Judith Valdés 31. Comunicación responsable y seria.